Así es, nos encontramos en la Casa de Estudio Nuestra América José Martín con el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, para que nos comente sobre esta conferencia del bolivarianismo versus monroísmo. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, estamos el día de hoy acá en el Espacio Bolívar 21, un punto de encuentro que organiza el Centro de Estudios Simón Bolívar para reflexionar, debatir y tener las ideas actualizadas desde el punto de vista político sobre nuestra historia, nuestra memoria y nuestro patrimonio. Estamos en la conmemoración, rumbo a la conmemoración del Bicentenario, de una disputa histórica, el proyecto del bolivarianismo que se antepone versus al proyecto del monroísmo. Un proyecto, el de Bolívar, el proyecto de la unión, la solidaridad y la paz de los pueblos de América, que se opone históricamente al proyecto de la intervención y el expansionismo militar que impulsa el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy evaluamos específicamente el caso de Venezuela, en una década comprendida entre el año 1992 y el año 2002. Se trata del desarrollo de la Revolución Bolivariana, de sus primeros años, de la insurgencia militar, el comandante Chávez a cargo, liderando el movimiento bolivariano revolucionario 200, aquel 4 de febrero de 1992. Comienza así una senda revolucionaria con el proyecto de Bolívar, el proyecto de la igualdad social, de la unidad de los pueblos, de la práctica de la independencia, del antiimperialismo. Como sabemos, la trayectoria política del comandante llega a un punto de realización con su victoria el 6 de diciembre de 1998, luego la aprobación por voto popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son hitos importantes para entender cómo avanza el proyecto de Bolívar en contraposición a un gobierno de Estados Unidos que en la última década del siglo XX tiene como gran interés imponer su dominio económico, cultural y político en Latinoamérica, en un contexto histórico donde ya no existe la Unión Soviética, donde han comenzado las guerras en los Balcanes, donde también comienza con mucha fuerza los conflictos en el Medio Oriente y donde el petróleo es un elemento esencial, donde Venezuela tiene una participación y un punto estratégico de gran valor. Así que la Revolución Bolivariana que encabeza el comandante Chávez tiene un objetivo que es ejercer la soberanía sobre nuestros recursos. Es el punto de cierre que tenemos en esta reflexión porque marca entonces una década donde se consolida no solamente la revolución en términos jurídicos, políticos con la Constitución, no solamente en términos institucionales para la recuperación de la industria petrolera, sino además el planteamiento de un proyecto y una propuesta geopolítica de unión, una propuesta geopolítica de liberación, que es precisamente la que actualmente llevamos y que comanda el presidente Nicolás Maduro. Pero esta es una de tantas actividades que se están iniciando en el ciclo conmemorativo del Bicentenario del bolivarianismo versus el monroísmo. No solamente acá, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, sino toda la plataforma de la Red Historia, Memoria y Patrimonio, el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Archivo General de la Nación. Difuminar las identidades de nuestros pueblos y ejercer una hegemonía completa. Así es, la invitación es para que visiten la Casa de Nuestra América José Martín y este espacio Bolívar 21 que nos invita a conocer sobre la verdadera historia del libertador Simón Bolívar y la verdadera historia de Venezuela. Es la información y con ella retornamos el contacto a los estudios. Adelante.